God, laying your majesty aside. You reached down in love to show me life. Lifted from darkness into light. Oh, King for a slave, trading your righteousness for shame. Despite all my pride and foolish ways, caught in your infinite embrace. And I find myself here on my knees again, caught up in grace like an avalanche. Nothing compares to this love, love, love burning. Speaker on topics of faith and life, and one of the topics recently I've been so drawn to speak on is beauty, the topic of beauty. So to a wide audience, what is beauty? What is its meaning? Where do we find it? And where is it leading us? Hasta el momento en que alguien te pregunta, ves belleza en un atardecer, en la naturaleza, en las flores, ves belleza en las personas, pero cuando se pregunta qué es la belleza, a veces uno tiene que decir, es como algo mágico, algo que nos trasciende. Y para mí en particular, creo que la belleza me lleva a pensar en el origen de esa belleza que yo admiro. Tiene que haber algo grande, algo que se trasciende, algo que es mucho más que aquello que uno puede ver con su pobre mente humana y que te lleva a lo más grande del ser humano, que te lleva al origen de aquello que es bello. Y en concreto, yo no puedo negar que para mí la belleza es Dios. Dios y belleza es lo mismo. Y de esa manera, todo aquello que es bello te lleva a tu Creador. Y admirarlo más y enamorarte más de él. Realmente refleja algo del artista, ¿no? Y ese artista, a la hora de poner su talento, ¿no?, en la práctica, sea una bailarina, sea un pintor, un cantante, un actor, de alguna manera está dando gloria a aquel que le dio ese talento, ¿no? Es como dejar que tu mano, ¿verdad?, por decir, si fueras un pintor, se preste a que el pintor con mayúscula, ¿no?, que es el Señor, te inspire y te dé esa gracia, ese talento que puedes estudiar, pero que también es dado, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno ve una obra de un artista que refleja lo más alto del ser humano, al verla te lleva al origen de aquello que ellos están tratando de transmitir.
la música en sí misma, por ejemplo, yo diría que tiene como una magia que no está en sí misma solo por las notas o por el que canta, que son como canales de esa música, pero hay como una verdad dentro de esa música que toca las fibras más profundas del ser, y de esa manera sabes que uno no se queda en la música como tal, sino que al tocar algo que trasciende a la música y al artista que canta, te lleva a lo más grande, que es a su autor, que es Dios nuestro Señor. Entonces yo creo que necesitamos mucho del arte, necesitamos mucho de la buena música, necesitamos mucho de buenas películas, de danzantes que transmitan, ¿no?, la belleza del cuerpo y el mensaje de lo más sublime en el ser humano, para poder realmente ayudarnos a llegar a Dios en este mundo que cada vez se hace más pagano. Yo creo que el arte en todas las obras que mencionas es un vehículo primordial para que el alma humana pueda abrirse, ¿no?, sin ningún prejuicio a lo que realmente, para lo que fuimos hechos, ¿no? Que sea realmente estas obras de arte como un trampolín, ¿verdad?, que te lleve a la fuente de este arte que definitivamente, y volvemos a lo mismo, se encuentra en ese ser supremo que es Dios, y que Dios es esa belleza, esa fuente de la cual parte toda belleza que se trata de expresar en cualquier obra de arte. Teach on this, I'm speaking from my own experiences. I, from the time I was a little boy, I've been moved by beauty, by beautiful things, and it's come to me in a variety of ways. I'm sure, like any person, I've been struck by the beauty of the human person. I've been struck by nature, by music, by film, and by art. So beauty, it's really a great mystery, and it's a reality that's in movement. It flows through all these different things. Now, you know, the ancient Greeks had this concept that there are these transcendentals, things like beauty, truth, goodness, and they always had a sense that they were above us, right? They transcend our everyday common experience, and yet for them, the ancients, truth, beauty, goodness came through things. You know, it might be the stars, the moon, the sea, and other people. So it's a wonderful exercise or activity to pursue beauty and discover that we are too pursued by beauty. I think everybody in the modern world that we live in still kind of hears the echo of what the ancients heard. It's a little more difficult today in our age of a lot of relativism to talk about truth. Many people kind of feel like, well, that's true for you,
but that's not my truth. And so it's kind of lost its ancient concept of an objective truth. People hear goodness and they think, well, it's nice that you do good things, you know, you help people, but, you know, it kind of calls for a sacrifice. And, you know, I'm a little busy right now to do those good serving things for others. But when people hear beauty, it's this almost superfluous, free gift. And it doesn't as much call us to do something as it does something to us. So for me, beauty is this kind of, what Francis Thompson, the poet, would say, the hound of heaven. Beauty is pursuing us. It's fragrances of flowers. It's sunrises. It's sounds of birds. And we hear them and we're drawn. You know, we do a double take. So there's something charming and disarming about beauty in that it slips under the radar, grabs our hearts. I think every man and woman today in our frenetic modern world is still haunted by beauty and longs to gaze on beauty. It's sort of an incarnation of God in the world through colors and sounds and movement and many other things. Creo que la belleza ha cambiado a través de la historia porque también ha cambiado el lugar que el hombre le ha puesto a Dios. Creo que cuando realmente Dios era el centro del hombre, todo se construía alrededor de él y se construían templos enormes con una belleza que solo de entrar te llevaba a él. Y a medida que pues, el hombre se ha vuelto quizá más Dios para sí mismo y ha sacado más a Dios del encuadre de la historia, pues entonces es difícil que la belleza lo transmita a él. Creo que se cambian los conceptos de belleza dependiendo quién está en el epicentro. Y si en el epicentro está solamente el hombre por el hombre, siento que nuestra belleza se queda corta o es como más plana. Pero cuando la belleza realmente está centrada en él, en el origen y en la fuente de la belleza, es cuando tienes aquello que te eleva y te lleva a lo más grande de tu ser humano, ¿no? Por eso creo que el mundo de hoy, especialmente, está necesitado de esa belleza que podemos disfrutar y que era tan obvia en años anteriores, ¿no? Y ahora parece ser como más difícil de encontrar. Creo que el hombre, en lo que vamos viviendo, va encontrando muchos tipos de experiencias que no llenan el corazón y va buscando esa satisfacción en lugares que no son los adecuados, como buscando agua en pozos que se resecan, que no contienen realmente el agua que sacia esa sed que sentimos. Y por eso veo una necesidad grandísima de regresar al concepto de la belleza que tiene que ver con lo verdadero, ¿no? Y aquello que llena el alma y que llena al hombre a encontrarse a sí mismo y lo que es más fuerte de él y más, queda más en la esencia de cómo él fue hecho para cosas grandes y que hay solo un agua que sacia su sed y esa sed no se sacia con Dios. Entonces creo que aunque falta esa belleza de antes en nuestra época, creo que más que nunca este tiempo es una oportunidad para brindarle al corazón hastiado de bellezas falsas o de caricaturas de bellezas o de bellezas que no pueden ser alcanzables como los prototipos o modelos de belleza que se proponen, por ejemplo, a las mujeres. Más que nunca es la oportunidad para que llegue la verdadera belleza que solo se encuentra en Dios y ahí poder encontrar realmente aquello para lo que fuimos hecho, ¿no? Que no se satisface con lo de este mundo.
I think we live in a world right now, this modern world, where we so often we get into this the rat race. We get lost in frenetic activity. We're always doing and busy, and we feel like if we're not being helpful. We're not contributing to society. I think that's a trick. You know, we're doing too much, and we're losing our humanity. So I think for all of us, myself included, beauty is an invitation to be still, to realize you're part of a larger picture, that life is more than just your activity, your doing, your success, your winning, but life is a gift. Everything around us right now is a pure, useless, gratuitous gift. What are we supposed to do with it? Enjoy it. So I think for modern man and woman, just open up and say, awe, right? Like we're going to the doctor, but awe is A-W-E, wonder. And watch what happens to your heart when you slow down, open up, and let awe and wonder come out. Watch what happens to the quality of your life. Things will change by just receiving the gifts of creation and other people around you. That's how, I think, to fulfill Dostoevsky's quote, beauty will save the world. La cosa más bella que me ha pasado en mi vida es haber conocido a Dios como belleza misma y entender que tiene maneras de seducir al alma a través de las cosas diarias, cotidianas de la vida, ¿no? Y si yo estoy abierta a ese amor y a descubrirlo hasta, no sé, en la más pequeña flor, en,
en las nubes del cielo, en la sonrisa de un niño pequeño, en, no sé, el orden de las estrellas. Cuando yo estoy abierta, ¿no?, me voy dando cuenta que no hay cosa más grande para el ser humano que saber que la belleza misma, ¿no?, el bello por excelencia, persigue al alma, ¿no?, y la quiere conquistar. Y en esa conquista te hace sentir amada, te hace sentir valiosa y te hace sentir que por ti ha hecho todo lo bello que existe. Y no puedes sino amar cada vez más al autor de tanta belleza que cada día, con un millón de detalles, está conquistando tu corazón. Lo digo como alguien que quiere vivir solo para el gran bien y la gran belleza y la gran verdad que es Dios nuestro Señor. Pero para mí lo más grande es eso, y creo que tengo una afinidad para encontrarle en lo bello de la naturaleza, especialmente. No te puedo decir que la cosa que más bella me ha parecido es un atardecer, sino en concreto, a mí los atardeceres y cerca del mar son de las cosas que se me hacen más sublimes y que te llevan con más naturalidad a la fuente del amor, que te hacen sentir ese abrazo, ese calor, esa certeza de que hay algo mucho más grande que va más allá de ti y que realmente es, pues, la belleza misma. Entonces, lo más grande que me ha pasado con este tema de belleza es haberle dado enteramente mi vida a la belleza misma, que es Dios nuestro Señor. Myself here on my knees again, caught up in grace like an avalanche. Not